momento, ¿quién falta? Señoras y señores, bienvenidos al partido. Que juega en corto, balón para el Bati, y el Bati que mete centro. El balón que viene cayendo, corte de cabeza, y mira, se equivocaba. Allí también Bernabé Hernández, de rebote, le llegó la pelota al guardameta, Adrián de Lemos. Y me pedían una mano en esa situación de juego, pero no existía. Aquí la tiene Marvin Ceballos, que juega por abajo, el balón ahora en corto, loco. Filtro bueno para el Bati, está, adelantó demasiado. Adelantó el Bati. Sin sentido, muchas veces precipitado al grito de la gente. Brian, aquí desde el centro, las manos de Adrián, señoras y señores. Se va a terminar la primera parte en el estadio Los Cuchumatanes, sin goles. De momento entre. Que toca para García, García por abajo, tocó para Marvin, pegó al arco. El guardameta no es tiempo. Adrián de Lemos se quedó con la pelota en el primer disparo al arco del partido. De Mandy. Cumpleaños el lunes, imagínate. Ya acá viene la jugada protector de la derecha, salía. Debemos ya ir dentro del área. Dante se dice que es penal, 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 penal para Sinabajul. El penal para el equipo de Sinabajul, autoriza el árbitro. Se viene Tino. Llegará la jugada ahora para Marvin Ceballos, que mete servicio en la pelota dentro de la zona. Atención, la tiene el Bati, que se da la vuelta, toca hacia atrás, el remate de zurda. Le pegó Gerson Betuel. Tiro de esquina para el equipo de Guastatoya. Aquí está la Toña Márquez, que mete centro a la pelota arriba. Mira cómo le pasó. El equipo de Guastatoya aguante hasta el final, y el equipo de Sinabajul encuentra el segundo. Paolo Dantale va a pegar al arco. Esto es lo que te decía. García que adelanta, busca el pase, le va a pegar al arco. El balón rebota en el pecho de Deremos y no tiene problemas el brujo. ¿Cinco para vos? Sí. No, para mí se perdió más. Solo en la. En aquí anterior se perdieron. Mira, mira, esto, mira esto. Y atención, la tiene la Muma. Carlos Muma Fernández no pudo definirlo. La Muma. La tiene Paolo, que viene de Antade, pegó abajo. Anterior no. Llegará la jugada ahora Zúñiga. Zúñiga dentro del área. ¡Ah! De Dio y de Lemo. Atención, se viene la abuelita. Viene acá al centro. ¡Oh! Corte de cabeza. Le va a quedar el balón ahora. Aquí a Dominic Ding, que viene con la jugada. Sigue Ding. Le pega el arco. ¡A las manos! ¡A las manos de Adrián de Lemo! Zúñiga que va. Le hicieron no doble, triple equipo. El balón ahora. La ganó Zúñiga. Atención, está en el área. ¡Toca hacia atrás! Y luego, el buen colchón que hizo en las primeras jornadas le permitió estar siempre en zona de clasificación. Señoras y señores, final del partido.